Vale. Vale. ¿A qué hora? Ajá. ¿Quién va a ir? No. ¿Sí? Pues si me dijiste al final que no, que me dijiste al final que no iba a ir. Ya. Ah, bueno, si es por eso. Vale. Venga, pues te llamo luego. Hola, Vale, cariño. hablamos. Venga, un beso. Adiós. Qué cansado vengo. Toda la tarde con el puto comercial de los cojones. ¿Tú ves lógico que el pedido llegue mal y me den a entender a mí que la culpa es nuestra encima? Yo qué coño sé lo que hacen los transportistas, joder. Pero otra vez, si ayer pasó lo mismo. Y hoy otra vez lo mismo. A mí ya es que me tienen loco, como si se quieren matar entre ellos y ya paso. Yo que me vaya a llamar Manu, que si me tomo una cerveza con Manu. Él esta noche. Qué raro que te haya llamado Manu. Como nunca te llamo. ¿Sabes que está con otra piba ahora? ¿Ah, sí? Sí. Que por lo visto está en un rollo humanitario, no sé, que no me he enterado muy bien. Que estaba casada y que desde que está en ese trabajo ha dejado al marido y se está tirando a todo lo que se encuentra por ahí. Bueno, ya, eso es lo que decís vosotros, pero seguro que no lo hacen. Pues es lo que me ha dicho Manu, que en la cama es un poco puta, que con él solamente quiere el rollete, pero por lo visto a Manu le mola. A ver, ¿pero qué edad tiene? 24. Bueno, yo tengo 27. Ya, cariño, pero por favor no te compares. Tú eres diferente, tú eres una mujer como debe ser. Por eso nos queremos tanto, ¿no? Mira, te digo una cosa, si lo haces, ¿por qué no lo pudo hacer cuando era más joven? ¿El qué? ¿Follar con otros? Bueno, que no he dicho eso. Sí, que, o sea, que si tú me dejas, ¿es lo que harías? Juan, que yo no he dicho eso. No, sí lo has dicho, Ana. Y si lo has dicho es porque lo piensas. A ver, Juan. No, ni Juan ni hostias, Ana. ¿Lo has dicho o no lo has dicho? Tú no me harías una cosa así. Yo te quiero conmigo, Ana. Pero que yo también te quiero. Que no te haría algo así, ¿eh? ¿Vale? Por cierto, esta noche voy a salir. ¿Cómo? Sí, es que me han insistido mucho, yo sé, desde que dejé el trabajo no lo has preguntado. Pero Ana, vamos a ver. Joder, no es lo que habíamos quedado. Ya, lo sé, sí, no pensaba ir, pero bueno. Al final me ha llamado Jacinta y Lourdes, se han puesto pesadas. Del palo vamos a salir, que nos lo vamos a pasar bien, qué tal, qué cual. Y es que hasta que no he dicho que sí, no han parado. Pero tampoco me apetece estar mucho rato, así que volveré pronto. Esas compañeras tuyas no me gustan, Ana. No me gusta que vayas con esa gente. Juan, no son compañeras, son amigas y les apetece ver. Bueno, me da igual. ¿Sabes? Pero no es lo que habíamos hablado. ¿Por qué me cambias ahora de plan, Ana? Íbamos a quedarnos aquí en casa, hacer algo juntos, ver una peli, no sé. Ya, pero tú no ibas a quedar con Manuel. No, pues ya no voy a quedar con Manuel. Pero si me acabas de decir que sí. Pero que bueno, eres tonta, no me escuchas cuando te hablo, Ana. Joder, te estoy diciendo que me apetece quedarme aquí, contigo, los dos solitos, tranquilos. ¿Vale? He tenido una tarde de mierda en el curro, joder. Lo que menos me apetece es salir ahora. Me bajo al videoclub y pillo una peli. Por favor. Ya, seguro que coges una de esas de tiros como haces siempre. Que no, venga. Pillo una de las que te gustan a ti. Pero quédate conmigo, Ana, por favor, he tenido una tarde de mierda, coño. Sí. Hola, Lourdes, ¿qué tal? Pues es que está duchándose. Ya, es que es un poco olvidadiza. Se le ha pasado a decirlo. Que tenemos la cena de empresa esta noche y que no podemos dejar de ir. Ya. ¿Quieres que le diga que te llame cuando salga de ducharse? Vale. ¿Lo comprendéis? Venga, pues gracias, ¿eh? Chao, hasta luego. Ya, tu amiga Lourdes. ¿Esta chica es un poco gangosa o qué le pasa? ¿Qué haces, Ana? Me estoy yendo, ¿eh? ¿Sabes que me están esperando? ¿Me vas a dejar solo? Sí. ¿Me vas a dejar solo, Ana? Sí. Vete si quieres a tu cena de empresa. Venga, cariño, no te mosques, joder. Déjame en paz, ¿vale? Déjame tranquila. ¿Qué pasa? Que tiene justamente que ser hoy cuando salgas con tus amiguitas. O sea, vengo hecho polvo del puto curro de los cojones y tiene que ser... Bueno, ¿qué pasa? Que yo no cuento, ¿no? O sea, yo no cuento aquí. Pero bueno, vamos a ver. ¿Dónde vais a ir? Es que no me entra en la cabeza. ¿Dónde vais a ir con esas chicas solamente te llaman una vez al año? No les importas una mierda, Ana. ¿No te das cuenta? Es que pareces tonta. Mira, te tienen una envidia que te cagas. ¿No ves que no aceptan que tú estés con alguien?
Si tú lo tienes todo conmigo, cariño. Juan, ¿dónde vas con esas? Juan, si no quieres quedarte solo, llama a Manuel, ¿vale? ¿Qué quieres? ¿Que llame a Manuel y me folle a otras como hacer? ¿Eso es lo que quieres? ¿Eh? ¿Quieres ser como esa? ¿Pero qué dices? ¿Lo que oyes? ¿Quieres que me vaya con Manuel y me folle a otras? ¿No? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, coño? ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Vas a salir? Sí. ¿Vas a salir al final? Venga. Pues si vas a salir con tu puta ropa. Te hago en 10. Vas a salir con tu puta ropa. ¿Quieres salir? Pues toma. Ponte este. Vale. Juan. ¿Quieres salir? Este es el del aniversario. Toma. Juan, por favor, para. Y este por tu cumpleaños. Juan, para. Y este también, por tu cumpleaños. Y este es otro regalo. Y el que llevas también. Mira, este vale, también es tuyo. ¡Para! ¡Me haces daño, joder! Lo siento, de verdad, lo siento. Lo siento, cariño, lo siento. Lo siento, me quería poner así. Es que no puedo, tía, no puedo evitarlo. O sea, es que sé cómo son tus amigas y no me entra en la cabeza. Solamente pensar que os pueda entrar un tío y que quiera ligar contigo me... Aparte este mierda de trabajo me tiene amargado, coño. ¿Me perdonas? Ana, por favor, me perdonas. Yo te quiero muchísimo. Te quiero con toda mi alma, te lo juro. Sería incapaz de hacerte daño, te lo juro. Déjame que te arregle esto. Estás tan guapa, además, con este vestido. Perdóname. Pero no me dejes solo. Vale. Sí. Ah, hola, Manu, ¿qué pasa? Pues espera un momento. Ana, es Manu.
Está ahí abajo, que si nos tomamos una cerveza con él. No, ve tú si quieres, yo no pinto nada ahí tampoco. Venga, tonta, vamos a bajar, no pasa nada. Hermano, espera un momento. Cariño. ¿Qué? ¿Te habrás enfadado por esto? No. Esté tranquilo, ¿vale? Yo llamaré a Lourdes para decirle que lo siento mucho. Si quieres, puedes salir con ellas. No, ya no me apetece. Entonces me bajo un poquito, ¿vale? Manu, que sí, que me esperes. Así me cuentas lo de la piba esa, que me has dejado a medias. Venga, va.